Buenos días, Carlos. Estamos de nuevo aquí desde el cementerio Santa Isabel de Santa Ana y estamos en otro contacto en vivo, ¿verdad? Y déjame comentarte algunos datos de este día. El cementerio abrió sus puertas a eso de las 5 de la mañana y se tiene planificado que la cierre este día hasta las 7 de la noche. Así que si usted nos está viendo en casita y todavía no se ha decidido por venirse hasta aquí, hasta el cementerio Santa Isabel, todavía está a horas para poderse acercar y después del programa, ¿verdad? Quédese ahí sentadito viendo el programa y después se puede venir hasta aquí, hasta el cementerio, a visitar a sus familiares o amigos que estén acá. También se inauguraron este día las salas de velación Santa Isabel, en el cual el alcalde estuvo presente también, y después se organizó, o se realizó, mejor dicho, una misa en la cual se recordó al fallecido alcalde, el licenciado Francisco Polanco. También déjame comentarte que si crees que por la seguridad hay problema, pues alrededor de 205 elementos del cuerpo de agentes metropolitanos y más de 1500 agentes de la PNC están desplegados en lo que son los cementerios de aquí de Santa Ana para que tú puedas venir y puedas tener también la seguridad que tú necesitas. También está presente la Comisión Municipal de Rescate y Ayuda, esto por si hay algún caso de emergencia, que primero Dios no se dé, pero si se diera algún desmayado o alguien que necesita de primeros auxilios, pues aquí está presente la Comisión Municipal de Rescate y Ayudas por esos casos que se pueden dar. Le voy a pedir a mi camarógrafo que se acerque para ver también un poco de las ventas que se tienen aquí y vamos a preguntar un poco a los comerciantes también de la zona para que nos platiquen un poco acerca de cómo han estado las ventas para este día. Así que vamos a ver, vamos a agarrar aquí a las personas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Antonia. A ver, cuéntenos cómo han estado las ventas este día aquí. Está malo, mira, ahí los quieren cobrar y no hemos vendido para ir a pagar. Entonces háganle la invitación también para los que nos están viendo, para que se acerquen aquí y puedan venir a comprar también flores a usted. Ah, va pues. Háganle la invitación ahí a los que están viendo ahorita a través de la señal de ATV Canal 69. No van a venir a comprarme, por gusto. ¿Para van a venir? Pues sí, que... No, hombre, que van a venir. La esperanza es el último que se pierde. Ay, usted grite, ay, aquí están las flores, diga. Bueno, ahí podemos ver entonces, muchas gracias. Algunas de las opiniones de los vendedores que dicen que no han podido vender nada, ¿verdad? Y que esperan que ya en próximas horas de la tarde puedan también, que la afluencia de personas sea más grande y puedan también llenar con los requisitos que ellos o con las expectativas que ellos han venido hasta acá. Aquí podemos observar entonces algo de las flores que tienen y que ustedes pueden adquirir también en estos puestos. Recuerden que el cementerio va a estar abierto hasta eso de las 7 de la noche y pues aquí estarán presentes también ellos, ¿verdad? Para poder llevar el sustento diario. Así que, Carito, creo que con esto regreso hasta el estudio contigo y seguimos con más del programa Esto es lo Nuestro a través de la señal de ATV y, por supuesto, la mejor música nacional.